Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes, a un viaje fascinante a través de la historia del caldero, desde las antiguas narrativas celtas hasta las leyendas europeas y la magia de la Wicca. Exploraremos el misterio y el simbolismo de esta herramienta única que ha dejado una marca indeleble en las culturas de todo el mundo. Sumérgete en los secretos ancestrales que yacen dentro de cada burbujeante caldero y descubre las promesas de magia eterna que nos aguardan en este emocionante viaje de descubrimiento y maravilla. Prepárate para zarpar con nosotros hacia lo desconocido y sumérgete en el mundo del caldero. ¡Dentro vídeo! La historia del caldero tiene sus raíces en la antigüedad y ha dejado una marca significativa en diversas culturas a lo largo del tiempo. En la mitología celta, el caldero es un símbolo de gran importancia. Uno de los calderos más conocidos es el Caldron de Dagda, asociado al dios Dagda. Según la mitología, este caldero tenía propiedades regenerativas y curativas, proporcionando comida en abundancia. En la mitología nórdica se menciona un caldero en la Edda poética, una recopilación de poemas épicos vikingos del siglo XIII. En estos poemas se relata cómo los enanos crearon a los primeros humanos, Ask y Embla, utilizando un caldero. El simbolismo del caldero también está presente en el folclore europeo, donde se le asocia comúnmente con la magia y la brujería. En las leyendas y cuentos populares europeos, los calderos a menudo son retratados como objetos mágicos que otorgan poderes sobrenaturales a quienes los poseen. Estas historias se han transmitido a lo largo de los siglos, con influencias que se remontan a la Edad Media y la era de las persecuciones de las brujas, que alcanzó su apogeo en el siglo XVI y XVII. En la mitología griega y romana, el caldero también es relevante, por ejemplo, en la pelea de los dioses y los gigantes. Titanomaquia. Se menciona que el dios Hefesto, o Vulcano, fabricó un caldero mágico que proporcionaba ambrosía a los dioses. En la mitología irlandesa, el caldero de la abundancia es una reliquia legendaria mencionada en varias historias del ciclo mitológico irlandés. Este caldero se creía capaz de proporcionar comida en abundancia y satisfacer todas las necesidades de aquellos que lo poseían. Durante la Edad Media y la era de las persecuciones de brujas en Europa, el caldero se convirtió en un símbolo asociado con la brujería y la magia negra. Se creía que las brujas usaban calderos para realizar pociones y hechizos. El término caldero de bruja adquirió su connotación durante la Edad Media, cuando los calderos comenzaron a asociarse con lo sobrenatural y lo místico, debido a la propagación de creencias sobre la brujería y la magia. En la alquimia, el caldero simboliza el proceso de transformación y transmutación, representando el crisol alquímico donde se llevaban a cabo experimentos para encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. El caldero de bruja sigue siendo un símbolo reconocible asociado con la magia y el misterio en la cultura popular actual. Ha aparecido en libros, películas, música y moda, como en la saga de Harry Potter, donde es un elemento clave en las clases de pociones en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts. Los calderos antiguos se han descubierto en sitios arqueológicos de todo el mundo, proporcionando información sobre las prácticas culinarias y rituales de las civilizaciones antiguas, así como sobre la importancia simbólica del caldero en diferentes culturas y periodos históricos. En resumen, la historia del caldero es un viaje a través del tiempo que muestra su relevancia en diversas culturas y periodos históricos, desde la antigüedad hasta la actualidad. Su presencia persistente refleja la universalidad de ciertos símbolos y creencias a lo largo de la historia humana.
El caldero es el instrumento por excelencia de la bruja en la Wicca. Se trata de un antiguo recipiente culinario imbuido en misterio y tradición mágica. Es el recipiente donde ocurren las transformaciones mágicas, considerado el cáliz sagrado, la fuente sagrada y el mar de la creación primigenia. En la Wicca, el caldero es visto como un símbolo de la diosa, representando la esencia manifiesta de la feminidad y la fertilidad. También simboliza el elemento agua, la reencarnación, la inmortalidad y la inspiración. Las leyendas celtas sobre el caldero de Ceridwen han tenido gran impacto en la Wicca contemporánea. El caldero suele ser el punto central de los rituales. Durante los ritos de primavera, a veces se llena con agua fresca y flores, mientras que en invierno se enciende fuego dentro de él para representar el retorno del calor y la luz del sol, el dios, provenientes del caldero, la diosa. Esto está relacionado con mitos agrícolas donde el dios nace en invierno, alcanza la madurez en verano y muere después de la última cosecha. Idealmente, un caldero debe ser de hierro, con tres pies de apoyo y una abertura menor que su parte más ancha. Puede ser difícil encontrar un caldero, especialmente uno pequeño, pero una búsqueda cuidadosa suele dar resultados. Algunas tiendas por catálogo ofrecen calderos, aunque no de forma regular. Es aconsejable investigar a estos proveedores. Los calderos vienen en varios tamaños, desde unos pocos centímetros de diámetro hasta enormes de casi medio metro. Algunas personas coleccionan calderos, incluso antiguos, reservados para fines rituales. Los calderos también pueden usarse como instrumento de scrying, contemplación, al llenarlos con agua y observar su fondo oscuro. Además, pueden servir como recipiente para preparar bebidas wiccanas, aunque se requiere un fuego fuerte y paciencia para hervir líquidos en calderos grandes. La mayoría de los wiccanos hoy en día utilizan fogones y ollas para tales propósitos. Si estás buscando adquirir un caldero para tus prácticas mágicas, es fundamental seguir algunos consejos prácticos para hacer la elección correcta. En primer lugar, dedica tiempo a investigar proveedores confiables. Explora tanto tiendas físicas especializadas en artículos mágicos como opciones en línea. Desde tiendas por catálogo hasta sitios web especializados en brujería y magia. Una investigación exhaustiva te ayudará a encontrar el caldero perfecto para ti. Luego, considera el material del caldero. ¿Prefieres hierro, cobre, cerámica u otro material? Piensa en tus gustos personales y en cómo planeas utilizar el caldero. Cada material tiene sus propias cualidades y puede influir en la energía de tus prácticas mágicas. Otro aspecto importante es el tamaño y la funcionalidad del caldero. ¿Lo necesitas para rituales, preparación de pociones o ambos? Esta consideración te ayudará a elegir el tamaño adecuado y el diseño que mejor se adapte a tus necesidades. Por último, pero no menos importante, establece un presupuesto claro. Los precios de los calderos pueden variar dependiendo del material, tamaño y calidad. Asegúrate de buscar opciones que se ajusten a tus necesidades financieras sin comprometer la calidad. Siguiendo estos consejos prácticos, estás listo para encontrar el caldero perfecto que complete y potencie tus prácticas mágicas. Y si aún así tienes dificultades para encontrar un caldero, persiste y eventualmente encontrarás uno. No estaría de más pedir a la diosa y al dios que pongan uno en tu camino. ¡Que tu búsqueda esté llena de magia y éxito! Hasta aquí llegamos en nuestro fascinante viaje por la historia del caldero. Ha sido un placer explorar sus misterios y simbolismo juntos. Manténganse atentos para más aventuras y descubrimientos en nuestro próximo encuentro. Que la magia del caldero siga acompañándonos en nuestro camino. Recuerden dejar su like, activar la campanita y suscribirse para no perderse ningún detalle de nuestras próximas exploraciones. ¡Nos vemos pronto, queridos navegantes!